Vamos a los temas políticos y de campañas electorales. Miguel Ángel Salim es candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito 21, distrito local. Buscas entrar al Congreso. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Armando. Hace rato que no te veíamos. Sí, bien, pues en campaña, aquí andamos. De la Diputación Federal a la local. A la local. Después de haber buscado el Senado de la República, Miguel. Así es. ¿Te gustó la tarea legislativa ya? Sí, lo que pasa es que la verdad de las cosas sí descubrí un tema que no conocía mucho en el tema legislativo. Es la primera vez que soy diputado federal y es la primera vez que voy a ser diputado local. ¿Si ganas las elecciones? Sí voy a ganar. ¿Qué dicen las encuestas ahorita, me dicen? Y la verdad de las cosas, en ese plano a lo mejor no habíamos visualizado en lo personal. Siempre me había desenvuelto más en el tema ejecutivo. Pero sí he visto que las cosas también se pueden hacer y se pueden hacer bien. Entonces lo demostramos a nivel federal, todo lo que hicimos. Y creo que ahora a nivel local puedo colaborar mucho por mi ciudad, mucho por el estado. Y la verdad las cosas, muy contento de estar una vez más aquí en León, en mi ciudad, y trabajar por León, ¿no? En lo federal, lo más significativo, ¿podrías considerar el tema del retraso en los vuelos? Esa tarea en la que te empeñaste, te costó trabajo, fue una batalla ahí, pero era una necesidad, todo el mundo se quejaba de eso. ¿Crees que fue lo más relevante? Bueno, hay varias iniciativas que presentamos, pero lo más relevante, en la Comisión de Economía, en la cual yo soy secretario, es la comisión que más iniciativas presentó en la Cámara, después de la de puntos constitucionales, que es prácticamente la política. Y luego estuve en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Turismo. La verdad de las cosas, que tres comisiones bien interesantes, Arnoldo. Muy bien, en todas estas presentamos siempre algo importante. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda nos tocó discutir el tema de la disciplina financiera, que se aprobó esta iniciativa. En el tema de la Comisión de Hacienda, pues vimos todo el tema, la lucha que dimos contra el IEPS, para bajar el IEPS, para el tema de la gasolina, que no se pudo. Revisamos el presupuesto a nivel nacional, es la ley de ingresos de este país. Vimos el presupuesto de lo que le toca al estado de Guanajuato. Pues es una comisión muy interesante. En el tema de la Comisión de Economía, salió la ley de las sociedades de acciones simplificadas, las SAS, donde ya todos los micro y pequeños empresarios no necesitan ir con un notario para darse de alta. En un libro de comercio de la Secretaría de Economía, tú ya das una empresa de alta. Nos quedamos aún, se quedó en el Senado la ley de mejora regulatoria, apenas ahora saliendo nosotros. Todas estas iniciativas las hicimos con grupo, pero en lo personal, bueno, fueron dos leyes, que fue la ley de los vuelos demorados y el tema de los derechos de los usuarios. Hoy en día... De las empresas aéreas, sí. Hoy en día, ya de hecho he visto publicaciones de los aerolíneas, que me da mucho gusto, que efectivamente ya pueden, ya todos tienen derecho a un equipaje de 25 kilos totalmente gratuito. Entonces, ya las empresas ya lo empiezan a publicar y dicen, incluye una maleta de 25 kilos. Antes algunas lo cobraban. Hoy en día ya el discurso cambia, dicen. Esto es para vuelos nacionales. Todo es para vuelos nacionales, así siempre lo estipulamos. Y luego, en la Cámara Federal, Arnoldo, lo que yo hice, y creo que lo podemos hacer aquí a nivel local, son tiros de precisión. O sea, si tú llegas a una Cámara con 500 diputados, con muchas iniciativas, porque hay campeones de iniciativas, pero pues eso no tiene mucho sentido, el chiste es sacar las leyes, ¿no? Sí. Entonces, te pierdes si no haces una estrategia, tiros de precisión. Y yo me enfoqué en tres temas así muy puntuales: federal, sacar las iniciativas; en lo estatal, hicimos la remodelación de... Bueno, no hicimos, perdón, empujamos el tema de lo del aeropuerto del Bajío, que por cierto, te invito, no sé si lo has visto últimamente, la verdad está quedando muy bonito, ya está prácticamente a un mes de terminarse la remodelación. Sí, el otro día entrevistando a José Antonio Meade, ahí precisamente. Ahí, por hablar de la competencia. Sí, ayer me habló, me mandó unas imágenes. Imágenes, Jaime, el director ahí, que están muy bonitos. Ya abrieron una parte del estacionamiento también del aeropuerto. Entonces, a nivel estatal hicimos, como te decía, tiros de precisión.
en el tema del aeropuerto del Bajío. A nivel local, impulsamos el tema de la remodelación del Parque Hidalgo, 50 millones de pesos de inversión que se están haciendo, y bueno, creo que hemos cumplido la tarea. Muchos árboles, ¿eh? No sé si supervisaste esto, pero sí había ahí inconformidades. Mira, en la primera etapa hubo algunas, estuve ahí cerca de alguna asociación. De los vecinos. De los vecinos y de la asociación de Déjame Plantado, alguna asociación que estuvieron ahí, y en la primera etapa hicieron alguna reubicación de algunos árboles que se manifestaban como enfermos, como viejos. Desconozco, no soy especialista en eso, pero creo que eso fue lo que más afectó. En la segunda etapa, después de esta primera etapa, que ya no me tocó a mí entrar en ese asunto de los árboles, se hizo el compromiso de no tocar un solo árbol y así se respetó en esta segunda etapa. Bueno, ¿y cómo evalúas estas leyes? Hacer leyes es muy fácil, luego que se apliquen y den resultados y la gente las valore es algo más complicado. Lo de los vuelos, ¿ha funcionado? 18% han bajado las demoras. Ya hoy la gente empieza otra vez a tener confianza. Ya hoy la ciudadanía ya empiezas a comprar un vuelo para conectar con otro vuelo. Ya se habían colgado las aerolíneas, ¿verdad? En ahorro de costos ya es que les importaban los derechos, sí, de los usuarios. No, no era tema de logística, pues. ¿No? La neta, no tenían sanción, no tenían ninguna responsabilidad. Entonces, pues a ellos les daba lo mismo tenerte una demora 8 horas. Mira, había un truco. Ellos decían que el vuelo estaba demorado para no pagar nada, porque la cancelación de un vuelo sí tenía una sanción. Entonces se encontraron esa avenida, decir, bueno, el vuelo está demorado, y te tardaban hasta 12 horas, cuando la realidad es que el vuelo estaba cancelado. Entonces, como cancelado no tenían ninguna imputación económica, ninguna sanción, pues entonces ellos decían que estaba demorado. Y lo más importante, aparte de las sanciones, que son muy pequeñas, unos me dicen que son pequeñas, otros dicen que son justas, es que ahora los vuelos demorados ya tienen un tope de tiempo, ya tienen un límite. Un vuelo demorado máximo puede durar 4 horas, máximo. A la cuarta hora, tú como usuario ya lo das por cancelado. Y pides tu reembolso. Y ya tienes tu derecho como cancelado. Oiga, va a llegar a la media hora después del... Pues tú ya decides si lo quieres esperar o no, pero tú ya tienes el derecho como un vuelo cancelado. Y eso es lo que más ha hecho que no se demoren los vuelos. Creo que en ese sentido estamos muy contentos. 50 millones de mexicanos por lo menos hacen un vuelo en este país y es una ley que benefició a muchísima gente. En el tema que comentabas antes, la remodelación también, ¿esto fue gestión directa con la empresa? Había una obligación, había un retraso, ¿verdad? Mira, el compromiso inicial que se tuvo cuando se concedió. Viene de origen muy mal todo esto, Arnoldo. Es una concesión que entregó el presidente Salinas a 50 años. Todavía les faltan 20 y tantos años a todos estos concesionarios. Se concesionaron todos los aeropuertos del país. Hubo 3 concesiones, bueno, 4, la de México se quedó, el aeropuerto de México se quedó el gobierno con ella, y todos los demás aeropuertos hicieron 3 concesiones. Entonces hacen compromisos de inversiones quinquenales, o sea, cada 5 años. En el aeropuerto del Bajío, la última terminaba en el año 2018, en este año, y se comprometieron a invertir 360 millones de pesos. De los cuales ya le habían dicho a la autoridad es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es Gobierno del Estado ni es Secretaría de Turismo aquí en Guanajuato, que ya nada más les faltaban invertir como 50 millones de los 300 millones que habían invertido. Pero lo que no tomaron en cuenta es que el aeropuerto del Bajío casi duplicó el volumen. Entonces, de 650 mil pasajeros que tuvieron en los 2 últimos años... Espléndido negocio para ellos. No, les fue de maravilla. O sea, ellos cotizan en la bolsa. El aeropuerto más rentable de ellos es el aeropuerto del Bajío. Ellos tuvieron una utilidad de 320 millones de pesos en el aeropuerto del Bajío en un año. ¿Cómo vas a invertir 369 millones en 5 años? Entonces, cuando nosotros empezamos a empujar y empecé a hablar con los concesionarios, evidentemente, pues no me hicieron mucho caso. Y entonces, que no se les olvidara, yo les dije en una reunión, oiga, no se les olvide que es una concesión, los propietarios es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el espacio, pues es el espacio aéreo de este país, no es nada más de los aviones. ¿Fueron sensibles a los argumentos? ¿Perdón? ¿Fueron sensibles a los argumentos? No fue nada fácil, no. Sí, el primer momento fue que no iban a invertir. ¿Y usted quién es? Te dijeron. ¿Perdón? ¿Y usted quién es? Sí, exactamente. Más o menos por ahí venían las pláticas. Entonces,
Lo que hicimos fueron dos cosas. Primero, pedí una auditoría a la Auditoría Superior de la Federación con el auditor Portal, el que ya no está ahorita, para que cumplieran, porque yo todavía tenía hasta la duda de que hubieran invertido los 369 millones. ¿Quién les dijo que sí los habían invertido? Y segundo, pues evidentemente pusimos una denuncia ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el secretario Ruiz Sacristán y con la subsecretaria Yuridia Mascot, que es la encargada de esta área, y evidentemente subimos el tema a la tribuna. Hicimos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que vean que sí se pueden hacer las cosas como diputado federal. Ay, bueno. Y ahí están los resultados, ¿no? Y los medios de comunicación fueron muy sensibles al tema. Los empresarios, Arnoldo, y los medios de comunicación. Y bueno, nos costó un... Ya no me andaban dejando entrar al aeropuerto, pero ahorita ya me dejan entrar. ¿Qué batallas como esas ves en lo local? ¿Qué se podría hacer en lo local, más allá de ir a la función normal de legislador? Porque, bueno, ahí saliste un poco de la caja, hiciste cosas diferentes, ¿no? Digo, terminó en cuestión legislativa, pero empezaste detectando un problema real. Mira, a mí me ha servido mucho y la verdad te digo, estoy muy contento en el Distrito 21, aquí como... Pues vamos a hacer una iniciativa para que no lleguen tarde los Flecha Amarilla, ¿no? Como candidato, no, fíjate, son muy puntuales, sí, los autobuses sí son muy puntuales. No, lo que hemos escuchado con la ciudadanía en el Distrito 21, lo que hemos recorrido, hoy cumplimos prácticamente 31 días de campaña, faltan 14 días para que se termine la campaña, 18 para la elección, que es una elección muy importante para este país. Y bueno, recorriendo todas estas calles, tocando puertas, la verdad de las cosas es que hay tres temas coyunturales. Uno es el tema de seguridad. ¿Qué podemos hacer nosotros como diputados? ¿Qué podemos ayudar a la ciudadanía? Modificar las leyes en todo, así lo digo literalmente, en todo lo que sea necesario. Tú sabes, Arnoldo, que aquí me entrevistaste. Yo puse la iniciativa en México del artículo, la modificación al artículo 19, para que todos los portadores de arma tengan prisión preventiva. Pero ahorita aquí en el estado de Guanajuato, aquí en León, pues cada quien tiene que defender su trinchera. Entonces, hacer las modificaciones que sean necesarias, empujar las iniciativas que sean necesarias en el tema de seguridad. Segundo, estoy proponiendo el primer día de mi campaña, el día 14 de mayo, propuse el Observatorio Legislativo Ciudadano. Hay observatorios legislativos, observatorios para administraciones, pero fíjate qué interesante, no hay un observatorio legislativo ciudadano. El de León ha hecho observaciones sobre el tema legislativo. Sobre claro, pero no existe. Que no les gustó mucho a los diputados. Bueno, aquí lo importante es que con este observatorio pues tiene que haber total transparencia y también calificar la labor de los diputados. O sea, nosotros en México tenemos una calificación individual, tenemos una calificación que nos dan al final de nuestra labor. Y hoy actualmente en el Congreso del Estado, la calificación es por grupo parlamentario. No por diputado. O sea, en cuanto a iniciativas y aprobación de leyes, yo creo que es importante en cuanto a la rendición de cuentas y a la transparencia, pues un observatorio legislativo ciudadano. Y eso tendría que surgir de la sociedad. La primera propuesta. Ustedes. Exactamente. Bueno, hay que meter una iniciativa que se vaya a crear este observatorio ciudadano y darles las facilidades. El sistema, ¿no?, estatal anticorrupción, que sí, va a medias todavía. ¿Hay manera de mejorarlo? Bueno, el sistema estatal están las herramientas, pero todavía no está aterrizado. Creo que, como dicen por ahí, les faltan los dientes, falta ya institucionalizarlo, ponerlo en blanco y negro. Seguramente hay que hacer alguna revisión. Está medio aterrizado en Guanajuato más, pero todavía no se le ve sólido, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho ya de la acción y del establecimiento ya real del sistema. Más recursos. Y bueno, dale yo total autonomía al sistema para que tenga pues realmente toma de decisiones, ¿no? Bueno, vas a acompañar a un gobernador que muy probablemente, como tú dices, piensas y crees, va a ser el del PAN, Diego Sinón Rodríguez Vallejo. Sí. Porque ayer la güera Reynoso me decía, no creo las encuestas de López Obrador. Y le digo, bueno, ¿y las tuyas? Porque en las tuyas dicen que vas a ganar. Me dijo, no, no es así. Bueno, está bien. Diego, si no ha dicho golpe de timón en materia de seguridad. Creo que tendría que pasar por el Congreso algunas de esas cosas. Hoy veíamos agencias del Ministerio Público cerradas, en Coroneo, en Jerecuaro, en Tarandacuao, en Santiago Marabatío y en San José Iturbide, por el tema de la inseguridad, no por otra cosa.
otra propuesta de SINUE es más ministerios públicos, están saturados los que hay. ¿Esos temas los ves discutiéndolos en el Congreso? ¿Serán ustedes una bancada que acepte acríticamente propuestas del Ejecutivo o habrá manera de aportar, de discutir, de debatir? Miguel, tú, a ti te gusta debatir, ¿no? ¿Vas a ir ahí nomás a levantar el dedo o no? No es mi estilo, primero. Pero mi estilo sí es construir, definitivamente, y hacer acuerdos. Yo lo hice en la Cámara Federal. Tú imagínate sacar una ley y hacer acuerdos con César Camacho, con Jorge Carlos Ramírez Marín, pues con la gente del PRD, con la gente de Morena, para sacar una iniciativa. La iniciativa que hicimos en México la sacamos por unanimidad. Entonces, yo creo que lo más importante en el Congreso del Estado, pues es hacer acuerdos en pro de la ciudadanía y en pro del gobernador. Y en eso creo que podemos hacer una buena labor en el Congreso. Y dos, no nos podemos tapar los ojos ante la realidad, Arnoldo. O sea, lo que estamos haciendo ahorita los diputados, los candidatos a diputados, nos estamos topando con la realidad. Hoy en día hay dos temas diferente a esta campaña ahorita que... Bueno, fuiste pluri en la otra, no hiciste campaña. Pluri en la anterior, bueno, pero tuve la campaña... ¿Hiciste la de alcalde? Tuve la del 2012, que era toda la ciudad. Y la verdad, las cosas, sí me encuentro... La gente me reconoce mucho, la gente se recuerda mucho mi campaña en el 2012. Y la verdad, las cosas, sí, muy diferente en muy poco tiempo. No, es decir que te dicen, chin, la regamos votando por Bárbara, ¿o sí? No. Pero sí, sí encuentro cosas totalmente diferentes, ¿eh? O sea, sí, la verdad, la gente está un poco fastidiada. O sea, el robo, el que le quitan la bicicleta al niño de 15 años, al joven de 16 años, el que le quitan el celular, las baterías de los coches, se brincan a la delincuencia común. O sea, la delincuencia común es un tema muy importante. Por eso a mí me gusta mucho una propuesta que trae el candidato Diego Sinue, que es en el tema del policía de gestión, que creo que eso sí nos va a ayudar mucho para que la gente no vaya a hacer una denuncia al Ministerio Público. Es muy molesto. Y bueno, pues vaya nosotros mismos, la policía de gestión, a hacer la denuncia. Pongo un ejemplo que es lo que está sucediendo. Es una radiografía. Me dice una señora, mire, mi hijo de primaria le quitaron la mochila, le tumbaron los libros enfrente de él, ahí en la banqueta. Y el muchacho que le robó la mochila pasa enfrente de la casa con la mochila. Tú sabes lo traumante que dice, bueno, yo como mamá, soltera, mi hijo, y el muchacho pasa enfrente de la banqueta y, bueno, pues tenemos que hacer algo para que esos jóvenes que entran, y como dice el gobernador Márquez, la famosa puerta giratoria, alguna modificación. Así empecé la plática diciéndote, todas las modificaciones que sean necesarias en el tema de seguridad, el Congreso del Estado va a contar con todo el apoyo del próximo gobernador para ese tema. Pero también hay que pensar en lo preventivo, ¿no? Porque si no van a alcanzar los terrenos disponibles para hacer cárceles. También hay que empezar a pensar en una sociedad que delinca menos y no en castigar a todos los delincuentes, sabiendo que pues, está creciendo exponencialmente por diversas causas. Claro, mira. ¿Qué? Pongo un ejemplo, Parques La Noria, son varios parques, son como privadas, he estado en reuniones con ellos y le digo, oiga, la delincuencia, etcétera. Pero en esa privada, ahí están los focos rojos, los colonos los conocen perfectamente, saben quiénes son, saben dónde viven, saben a qué hora salen a hacer el asalto, el robo, casi. Los conocen ellos, Arnoldo, los vecinos tienen temor. Entonces, yo creo que ahí es donde la autoridad, pues, podemos hacer muchos programas de prevención para mucha gente que a lo mejor de rehabilitación, de prevención, pero en estos casos específicos, pues que vaya la autoridad y decirle, oye, sabemos que tú te drogas, sabemos que aquí se reúnen todos los días a las 7 de la noche a drogarse. Ahí es a donde hay que ir para el tema de prevención. Pero la autoridad, si no lo sabe la autoridad, es bien sencillo, pues que vayan y le pregunten a los comités de colonos. Bueno, habría que llegar también de pronto con ciertos jóvenes para evitar que caigan en las drogas, ¿no? Claro. Ahorita, ¿qué nos piden los colonos principalmente? Ellos mismos nos dan la respuesta, ¿eh?, en el tema de seguridad. Nos dicen, oye, queremos las áreas de donación, equipamiento en las áreas de donación, para que los chavos, los niños que llegan de la calle, los jóvenes que llegan, perdón, que llegan de la escuela, su segunda escuela hoy en la tarde, pues está haciendo la calle. Entonces nos dicen, oye, equipamiento de las áreas de donación,
Turnos vespertinos. Turnos vespertinos, que pongamos en la área, es una propuesta de un servidor, que en las áreas de donación las enmayemos, les entreguemos las llaves al Comité de Colonos y que el Comité de Colonos le dé el mantenimiento al área de donación en un tipo mini deportiva. Entonces, mi propuesta que he estado firmando gestiones, es para buscar los recursos para el equipamiento de esas áreas de donación y que ya ellos les den el mantenimiento adecuado durante el transcurso. Muy pero bien. Creo que los colonos están en una muy buena actitud, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ayudarlos. Hasta eso, no nos dicen, denos todo gratis, apóyenos con una parte y nosotros le entramos. Y en el tema de seguridad, ya hay colonos que tienen alarmas, que tienen cámaras en sus colonias, pero lo más importante es que ellos mismos tienen perfectamente identificados quiénes son. Miguel, pues muchas gracias y mucho éxito. Al contrario, Arnoldo, muchas gracias. Aquí ya, estamos ya, a la orden. Nos vemos como seas diputado para platicar. Nos vemos el 2 de julio para aquí con el triunfo. Entonces, tu encuesta dice que sí vas a ganar. Pero no crees en las otras, güey. No. Muchísimas gracias a Miguel Salim. Es candidato por el Partido de Acción Nacional en el Distrito 21 para ir al Congreso de Guanajuato, al Congreso local. Regreso en un momento, vamos con Carlos Álvarez Flores a hablar del tema ambiental y cómo reprobaron todos los candidatos a la presidencia en ese aspecto. No saben nada del cambio climático, dice Carlos.